Ignacio, aquí lo que vemos, la mayor diversidad está sobre los troncos, ¿no es cierto? Y esto, mira esto naranja acá. Acércate. Esto es un alga que se llama Trentipolia. Ah. Esta alga es muy promiscua. Eso. Se mezcla con muchos, muchos hongos para formar muchos tipos de líquenes. Esta es el alga que una vez que se hibridiza con algunos tipos de hongos forman algunos tipos de líquenes. Por ejemplo, la Trentifolia con un tipo de hongo forma esta usnea o barbita de viejo. Esta aquí está con un nefroma. Entonces va formando distintos tipos de líquenes si es que se asocia con un hongo. Y si no, es una alga de vida libre. El alga y el hongo se pueden divorciar y cada uno vivir por su lado también. Este es un bosque propiamente subantártico. ¿Por qué propiamente subantártico? Porque si vemos el dosel, está formado con una clara dominancia, en este caso únicamente por el Coigüe de Magallanes, que es un bosque excepcional. Hoja ancha, siempre verde, no pierde su hoja. Nuevas sorpresas de este bosque subantártico, el más austral del mundo. Encontramos las Trentipolias, que son un alga de vida libre, esperando las esporas de un hongo para asociarse y generar distintos tipos de líquenes, como estas las menegáceas, que son las manitos, estas las nefromas, que son las lechugas en sus diferentes formas. Entonces se quedan aquí, bajo el coigüe, y estas algas están esperando asociarse para poder formar líquenes. Y que son las dos palabras del día, las Trentipolias y los levetantus, que son estas que parecen chauritas chiquititas, pero en realidad no lo son. Tienen una flor muy linda, aromática, bonita, que podemos encontrar en el lago Róbalo, por ejemplo, y las puntas son así rojizas. Entonces tenemos estas dos palabras nuevas del día para aprender y compartir: la Trentipolia y el levetantus. Entre los levetantos con su aroma. La temperatura iba aumentando, eso hay una tendencia, y también los pájaros migratorios están llegando un poco antes y se están yendo un poco después, y algunos incluso se están comenzando a quedar y no migrar, incluso los que vienen del hemisferio norte. Aquí que es el fío, que ese no va al hemisferio norte, va al Amazonas. Entonces se va por la costa atlántica, llega en el Amazonas y vuelve cada invierno. Eso habla de la importancia entonces de colaborar entre Chile y Brasil, porque tenemos que proteger los bosques de Brasil tanto como los bosques de Chile. Este es un día normal en la oficina. La onda, mira, la cerca se va a ver. Fíjense que está el otro árbol. A ver. Pues voy a. Ya, ¿qué está comiendo ahí? ¿Una chaura? Estos son chauras, pues, chaura o manzanita. Eso se ven en toda la Patagonia, ¿eh? Están ahí, no, están. Y están dulcecitas. Sí, estamos en la época. Techito. Ahí está. ¿Qué significa chaura? ¿Sabes? No. Sí, lo que puedo decir es que el nombre científico es Gauteria y pertenece a una familia de plantas que también están en Alaska y se parecen, pero tienen los frutos negros. Y allá está el paso Drake, ¿no? Lo que se ve al fondo. Más hacia allá, claro. El paso Drake. 100 kilómetros en la dirección sur-oeste está el archipiélago Diego Ramírez, pero con una gran diferencia: el archipiélago Diego Ramírez no tiene árboles, solo tiene pastos y hepática y musgo. Así que estos son los bosques más australes. Esa es la gran diferencia entre Isla Horno y Diego Ramírez. Diego Ramírez no tiene árboles. Se
ve el faro de la Armada, y en torno al faro se ven los bosques más australes de todo el planeta, ¿no es cierto? Y esos están formados por este árbol, principalmente, que es el coigüe de Magallanes. Un árbol siempreverde. Y si tú miras hacia arriba, miremos un poquito en esta perspectiva, vemos una quebrada con el viento, pero en las zonas más protegidas vemos que los troncos se elevan hasta incluso unos 8 metros de altura. Un árbol en general se define por una planta que tiene más de 5 metros de altura. Y ahí entonces tenemos árboles propiamente tal. Escuchamos incluso un churrín. Árboles típicas del bosque, pero lo más característico del bosque en Cabo Hornos, como hemos señalado, es lo que se ve mirando aquí hacia abajo. ¿Por qué? Porque son los bosques en miniatura. Es decir, en cada árbol tenemos una diversidad muy grande de líquenes. Ahí vemos lo que se llama las cladonias, encima, o cladina. Tenemos uno que se llama la lechuga del bosque, o nefroma antártica. Tenemos barbitas de viejo. Y tenemos una cantidad de plantas que, si ves aquí arriba en el follaje, van captando el spray marino. Y con ese spray marino, cuando caen al suelo, meten las sales del mar en el suelo. Entonces estos suelos empiezan a ser muy fértiles para todo esto que es, mira lo que se ve abajo, una alfombra, o incluso llega a ser una esponja de hepáticas, musgos, que cuando llueve, aquí no corre el agua, te ves, absorbe todo. Y cuando no llueve, la van soltando. Por lo tanto, aquí en la isla Hornos no hay sequía y no hay inundaciones. Si de esto aprendiéramos una lección para el resto de Chile, ganaríamos mucho. Junto con la belleza de este paisaje, la función ecológica y los beneficios que trae para las sociedades. Aquí tenemos algo muy lindo, que son los claveles de cordillera. Este es pariente de una flor que en los Alpes se llama Edelweiss, que es la flor nacional de Suiza. ¿Cuál es lo impresionante? Que estas plantas, flores de alta cordillera, de los Andes, aquí crecen a la altura del mar. Eso es lo que trae Cabo de Hornos. Lo que están las altas cordilleras de Colombia, de Ecuador, del norte de Chile, crecen prácticamente a la altura del mar. Y esta es la perecia, o clavel andino, que aparece, si ustedes ven, muy cerca de la isla Hornos del nivel del mar. Y tenemos una linda pradera con estas flores blancas que aparecen en primavera. Son muy resistentes y crecen con otras plantas que son típicas de la alta cordillera. Estas son las yaretas, que en Chungará, en el norte de Chile, en Bolivia, ¿no es cierto? Estas plantas en Cojín crecen en el altiplano. ¿Y aquí dónde están? A la orilla del mar también. Porque en la medida en que aumenta la latitud, y este es el extremo latitudinal del continente, es como si aumentara la altitud. Entonces, este clima es parecido al que se encontraría en el alto páramo de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile. Y aquí lo tenemos, como ven, prácticamente a nivel. Es un embudo, es la cúspide de América, podemos decir, es la cumbre latitudinal del continente americano. Entonces, lo que están las altas cumbres andinas, aquí está la cumbre latitudinal casi a nivel del mar. Cuando hay mucho viento, como en Isla Hornos, las plantas crecen unas pegaditas con otras. Y tenemos plantas que son las yaretas, en que son plantas con flores, pero que se juntan unas con otras. Pero también tenemos musgos que se crecen. Y este es el musgo lanoso. Fíjese que es como un cojincito, mira, es como una verdadera lana. El nombre científico, Rhacomyces lanosum. ¿Por qué? Porque es la lana de la cordillera. De nuevo, en el viento, abajo aquí, tenemos muchos de estos cojines que van dando plantas o sustrato para que crezcan líquenes, para que crezcan pequeños arbustitos, pequeños pastos. Pero esto es una verdadera lana de planta, la lana de los musgos. Así es, como cojincitos de lana.
grabando entonces la entrada a Caleta Marcial en la isla Kerch, en toda la parte que está protegida del viento, vemos el típico bosque siempre verde, llegando hasta el límite alto de la marea, con coihue, canelo y después la tundra, el canal austral, la isla de Sint en la apertura norte, y acá al norte vemos la isla Fraissinet. La isla Fraissinet tiene uno de los acantilados más pronunciados, laderas muy verticales que vinculan al Parque Nacional Cabo de Hornos con lo que es lo subantártico, y a la izquierda, hacia el oeste, vemos ahí entonces el canal Bravo, uno de los lugares principales para observar petrel plateado, petrel azulado, y luego la gran isla Wollaston, que parte con su pico ya más alto hacia el noroeste. Aquí entramos ya en la bahía que tiene Caleta Marcial, que es una de las pocas playas en toda la reserva de la biósfera que es extensamente de arena. Y en el borde de la playa de arena vemos un boquete y detrás el complejo de Cumbre de Magallanes. ¿Sabes que vimos unas ballenas, unos delfines por aquí, usual, por acá? Caleta Marcial se caracteriza por el delfín austral, por la tonina overa, y aquí aparece muy a menudo la ballena minke. Hoy día vimos la 6 y a veces vemos otra. Hemos visto bastante orca acá. Y lo otro que tiene muy bonito esta caleta es el nuco y el pidén austral. Además tiene muy bonita vista, si miramos hacia atrás se empiezan ya, no sé, a ver los picos, las cumbres de la isla Wollaston, que es una de las pocas formaciones de flora alta andina donde está un ratón endémico que es el ratón chinchilloide, una pequeña chinchilla que se ven esos picos que están atrás en la Wollaston. La Caleta Marcial es uno de los recaladeros preferidos para los yates, hace mucho tiempo lo usan, lo mismo que para la pesca artesanal. ¿Cuánto viento hay ahora? ¿Cuántos nudos usted cree? Bueno, hoy día navegamos con 45 a 55 nudos en contra. ¿Y eso significa un viento noroeste? Unos 80, 90 kilómetros por hora. Así es, escapamos la tormenta y tenemos en Caleta Marcial, esta caleta que tiene una playa de arena, y tenemos un espectáculo muy hermoso con, si vemos esos puntos blancos, cada punto blanco ahí en la playa es un macho de caranca. ¿Qué es la caranca? Es uno de los únicos dos gansos que existen en el mundo, que son gansos marinos. El macho blanco, muy vistoso. Y la hembra, en negrito. Esto en inglés se llama el kelp goose. Kelp son estos bosques que aquí vemos, son estos bosques de huiro, porque estos gansos comen alga. No solo este huiro, sino que más bien comen unas alguitas más verdes, rojas, que están en el intermarial. Y esto que estamos viendo aquí, que allá hay otro grupo de carancas que se ven los machos blancos, es lo que se veía en la isla Navarino antes que llegara el bisón. Lo que estamos viendo en Caleta Marcial es un mundo antes de la invasión del bisón, este feroz depredador. Es decir, tenemos muchas parejas de gansos que se reproducen, son abundantes, y si no tienen un depredador voraz como el bisón, florecen. Y Cabo de Hornos, la reserva de la biosfera Cabo de Hornos, era muy conocida por las carancas, y hoy Navarino lamentablemente se ven cada vez menos de estos gansos de playa o gansos de mar, debido a este voraz depredador que fue introducido. Ojalá podamos controlar el bisón y las carancas vuelvan a repoblar, lo mismo que el pato motor y otras aves marinas. Thank you.
Aquí estamos en este momento en lo que es la cuenca forestal más austral del mundo en la isla Horno. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es donde un cerro tiene ladera, como aquí el Cerro Pirámide, que es el cerro donde está el Cabo de Horno, que se ve la cumbre rocosa por el lado sur, y está otro frente, que es la ladera norte, y al medio viene un pequeño curso de agua. Entonces está formado el Cerro Pirámide, mirando hacia el este, es lo que se llama la cara protegida del viento, y entonces junto con el Alto Andino, después las tundras, aquí abajo vemos el último bosque del planeta, el bosque más austral, que está formado por el Coigüe de Magallanes. Al medio viene un curso de agua. Este curso de agua desemboca en un ebe, que es un arbusto típico de la zona subantártica, y con una colonia del pingüino de Magallanes. Y luego, este curso de agua, el pingüino va, ¿no es cierto?, al mar. En el mar vemos lo que se llaman los bosques submarinos o kelp, que son de güiro. Atrás está la oveja negra, ¿no es cierto?, que es la oveja que lleva la expedición. Vemos también aquí filmando y observando a Felipe Méndez, biólogo del Ministerio de Medio Ambiente y ahora doctorante de la Universidad de La Serena, en colaboración con la Universidad de Magallanes, realizando una expedición para entender la biodiversidad, pero también, si seguimos hacia el este, en colaboración con la Armada de Chile. La Armada tiene en la península Espolón su alcaldía de mar, que viene a quedar justo al este de esta cuenca que estamos filmando en este momento. Y hacia el norte vemos cómo viene el Cerro Espolón con otro bosque de coigüe. Y acá hacia el oeste, entonces, la bahía, que se encuentra entre la bahía Espolón, la península Espolón y el Cerro Pirámide, que es donde estamos monitoreando el estero, el riachuelo más austral del planeta, con las aguas más limpias del planeta. En suma, este es el final del continente americano en cuanto a los bosques. Como vimos, los bosques están por árboles, pero tienen muchos organismos, líquenes, musgos, y en este sentido Chile tiene un lugar único. Así como a Nepal le corresponde tener el monte Everest en el Himalayas, a Chile le corresponde tener el Cabo de Hornos en la cumbre forestal de América. Sí, efectivamente estamos acá en el Cabo de Hornos. Esta es una de las pingüineras más grandes, son un pingüino de Magallanes. Y esos gritos que emiten son gritos de comunicación. Ahí lo podemos escuchar. La comunicación que tienen, uno es el territorial, una parte de eso es como el grito territorial, y la otra es la comunicación. La forma de cómo se comunican los papás con los pichones. Este, de fondo, es un hay miles y miles de nidos de pingüinos magallanes. Entonces, este grito que ellos emiten es la forma de cómo ellos se comunican, y además que eso le puede ayudar a orientarse a los papás a poder llegar al nido y poder alimentar a los pichones. ¿Los pichones estarían más arriba o no? Sí, los pichones, mira, están desde acá, desde abajo, incluso hasta donde termina la zona de bosque, hasta esa altura. No, pero están arriba, es impresionante, ocupan todo el espacio que tiene vegetación arbórea, están metidos ahí con sus nidos.
Es interesante porque es toda esta costa norte, o sea, perdón, toda la costa de la cuenca acá de que tiene vista al este, está cubierta de vegetación y toda está ocupada por como sitio de nidificación de estos pingüinos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí encontramos una sorpresa. Estamos, ¿no es cierto?, en la cuenca más austral del planeta. Nos metimos al bosque. ¿Y qué encontramos? Un canelo. El árbol sagrado del pueblo mapuche. El canelo crece desde los bosques más al norte en Chile, que están en Fray Jorge, hasta el extremo sur aquí en Cabo de Hornos. ¿Qué nos sorprende? Tiene una hoja grande. Tiene una flor que recuerda los magnolios. Si ustedes la ven de cerca, tiene así estos pétalos blancos, los pistilos simples, y tiene frutos. Estos frutos son comidos por un pájaro que migra desde el Amazonas hasta el Cabo de Hornos, que se llama fiu fiu porque es onomatopeico. Antes de migrar al trópico, estos frutos están maduros y el fío fío se los come, engulle mucho, acumula energía con estos frutos, y estos frutos entonces le permiten tener tanto combustible, por decir así, al pájaro, que puede volar 3.000 kilómetros al norte para pasar en el Amazonas y luego volver. Además, como hemos dicho en esta visita, en esta expedición, aquí no hay zorro y no han llegado ni los gatos ni los perros. Entonces es un refugio en que están libres de depredadores y los fío fío. Entonces tienen alimento y un lugar de refugio para nidificar. Podríamos decir que también entonces es un árbol sagrado para el fío fío, esta ave, que encuentra en Cabo de Hornos un refugio. Y la lección es que el Cabo de Hornos tiene tanto aves como plantas tropicales. Eso no lo encontraríamos nunca en el hemisferio norte. Pasando el Cabo de Hornos, tenemos la luna y el sol, esto se dan hasta las latitudes, y lo que estábamos viendo es que esta cara expuesta a la Antártica desde el Cabo de Hornos tiene estas típicas plantas de cojines que uno encuentra en las cumbres altoandinas. Aquí uno la encuentra a la altura del mar. Como decíamos, esto vendría verdaderamente a ser la cumbre latitudinal de América. Si estuviéramos en el altiplano, también encontraríamos en el alto andino estas plantas en cojín que se llaman yaretas. Y también otra planta muy característica de lo que se llama Circum Subantártico, que es la poa flavelata, que es el tussock o tassock, ¿no es cierto?, donde anidan los cormoranes que se ven aquí al frente en este islote, y los pingüinos, muy ricos en nitrógeno. Y lo más impresionante, ¿no es cierto?, el acantilado majestuoso del Cerro Pirámide mirando hacia la Antártica y que estaba sobrevolado por 4 cóndores. Ya eso refleja que el cóndor andino que está en el Chimborazo en Ecuador, que está en Mérida en Venezuela, que está en el Manquehue en Santiago y de ahí para arriba en la cordillera, aquí está no en una cumbre de altitud, sino una cumbre latitudinal, y tenemos la maravilla de mirar los cóndores volando sobre el mar en la playa. Este es un hito de los navegantes. Aquí se ha registrado el mayor número de naufragios. Esperemos que no sea el caso de nuestra embarcación.
y la Armada de Chile controla este paso y nos abre una tremenda oportunidad para la ciencia en el contexto del cambio climático global, pero también para el turismo sostenible, para la pesca artesanal sostenible, y el estar registrándolo hoy nos abre también una colaboración no solo con la Armada, sino también con la Corporación Nacional Forestal, porque este es el Parque Nacional Cabo de Hornos. ¿Cuáles son tareas pendientes? Si ustedes observan cómo rompen las olas traen nutrientes al mar, los pájaros nidifican en tierra, se alimentan en el mar, es decir, el siguiente paso es crear un área protegida que una el Parque Nacional Cabo de Hornos terrestre con un parque que permita la pesca artesanal, que permita el turismo sostenible, pero proteja el mar. Eso es lo que se llama un área marina protegida de múltiple uso. Esa es la propuesta que estamos haciendo al apreciar este gran valor que tiene Chile en el extremo austral del continente, con una forma de conservación que compatibiliza la economía sustentable con la conservación. Ciertamente nos interesa el hoy, y el hoy está dado por un complejo que se llama cambio climático global, y como decíamos, las cumbres latitudinales y altitudinales son las más sensibles y las más importantes a nivel planetario. Este es un referente que desde el año 2000, al nombrar la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, planteamos como un centinela para el cambio climático, y en esta expedición vinimos a instalar no solo termómetros, sino que vinimos a medir los árboles, cómo están reaccionando, y después de 20 años de investigación poder informar qué signos, qué cicatrices, qué síntomas deja el cambio climático en la Cumbre Austral de América. Pero esto no se hace solo, como hemos dicho antes, se hace en colaboraciones internacionales y colaboraciones nacionales como la Armada de Chile, que nos ha permitido y nos ha apoyado a investigar, la Corporación Nacional Forestal, que administra el Parque Nacional, Subpesca, que administra las partes del mar, y un programa ahora que nos lleva a reforzada información que pondremos a disposición para la toma de decisiones y también por un turismo sostenible. La idea es que implementemos un telescopio de alto alcance donde está el monumento de Albatros, para que con ese telescopio los visitantes también puedan apreciar algunos de los descubrimientos que hemos hecho en este viaje, como el ñirre, que es el árbol más austral junto al coihue, o el canelo, que florece y fructifica, un árbol tropical en Cabo de Hornos, y eso con un telescopio de alto alcance podrá estar también para el servicio de un mejor relato turístico y de un turismo sostenible en un sitio que es recomendado como de visita, y que en Puerto Williams esté el alojamiento, la infraestructura, de tal manera que la comunidad gana al dar el servicio de navegación, al ofrecer el servicio de visita, y estos turistas también tienen una muy buena atención en Puerto Williams, donde se concentraría el hospedaje y la infraestructura junto con Puerto Toro y algunas otras localidades. Con Terrence Cabinas, un amigo de Estados Unidos, estuvimos a cargo de hacer la colección para realizar un herbario, que consiste principalmente en colectar la mayor cantidad posible de especies de plantas, en este caso vasculares, de la isla Hornos, para poder tener un registro, una referencia de cuántas especies hay, dónde están ubicadas, y también para tener un registro a futuro para poder volver en el futuro a este momento en el tiempo y saber qué es lo que hay. También se pueden usar muestras para hacer estudios genéticos, estudios comparativos de morfología, etc. Y sí, yo creo que es súper importante mantener un
estudio a largo plazo y de manera constante, porque podemos ir viendo cómo va cambiando el ambiente en el tiempo. Cabo de Hornos es un lugar que está muy poco tocado por el ser humano. Sin embargo, en los últimos años la cantidad de cruceros y de visitantes que llegan, sobre todo a la isla Hornos, es muy muy grande. Entonces, si podemos tener un registro a lo largo del tiempo de lo que va pasando, podemos ver exactamente cómo las visitas de las personas van impactando estos ambientes. Y sobre todo por eso mismo nosotros nos enfocamos para el herbario en la zona que está cerca de la parte del faro, que es donde llegan los visitantes, y tratando de identificar si es que había o no, por ejemplo, plantas invasoras, cosa que es súper importante, porque si el ecosistema se empieza a perturbar y empieza a debilitarse, las plantas invasoras pueden llegar e invadir, valga la redundancia, con mucha más facilidad que si el ambiente se dejara tal como está en este momento. El Cabo de Hornos es un parque nacional, es parte también de la Reserva de la Biosfera, y como Reserva de la Biosfera también es parte de un patrimonio de la humanidad completa. Hay una diversidad de briófitas allí que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Tenemos un 50% de endemismo. Eso significa que son 5 de cada 10 plantas no existen en ningún otro lugar. Por lo tanto, si perdemos ese hotspot de biodiversidad, no vamos a poder entender ni comprender las formas ni la ecología que tienen estas islas en ningún otro lugar del mundo. No tenemos réplica. Y es nuestro deber entonces, y es nuestro... digamos, menester saber cómo funcionan los distintos tipos vegetacionales que existen en Chile, y estos particularmente por lo remoto y por lo difícil de acceder a ellos, son uno de los más desconocidos en el planeta. La propuesta del Parque Marino Diego Ramírez Paso Drake, desde el 2016 que visitamos la isla Hornos y Diego Ramírez, y la idea era proponer un monitoreo a largo plazo en la costa. En mi caso sería en la zona intermareal, que es la zona que deja descubierta la marea cuando baja. Y la idea es desarrollar una metodología sencilla, cosa que después la gente que venga futura la pueda realizar, para poder ver si se observa algún tipo de cambio, por ejemplo, si llega alguna especie invasora que domina. Entonces, la idea es un muestreo con fotocuadrante. La idea es poner un cuadrante y sacar una foto, y eso hacerlo cada vez que uno visite la isla. El desafío es poder visitar la isla por lo menos una vez al año para poder desarrollar el monitoreo. Y en Isla Hornos pude visitar dos costas, una que está en el acceso donde llegan todos los turistas, que es la Caleta León, que esa playa la elegí porque como llegan los barcos, la idea es ver que si llega alguna especie exótica, probablemente la primera playa que llegue sea esa, y una playa control que está cerca del faro. Entonces la idea es monitorear estas dos playas. Y también tuve la oportunidad de un día poder meterme al agua en una costa que estaba cerca del Cerro Pirámide, y la verdad que el fondo marino era espectacular. O sea, se notaba un ambiente muy oceánico, de mucha exposición, en el cual los bosques de algas pardas eran muy grandes. Se veía la productividad, la diversidad que había, era impresionante. No... ¿Qué más se veía? Se veían, bueno, mucha diversidad de peces, algas coralinas, que son unas algas calcáreas rosadas, muy bonitas, que tapizaban el fondo junto con los kelps. Mucho erizo, anémonas, muchos moluscos. Por lo tanto, yo diría que es una zona bastante productiva, pero la cobertura, la biomasa de los bosques submarinos que habían ahí eran impresionantes. O sea, realmente el tamaño que alcanzan los bosques es bastante particular. Yo diría que la productividad de esa zona es bastante alta. Actualmente, junto con Ricardo y el equipo, estamos trabajando en desarrollar los planes de manejo de tres parques de la Reserva de la Biosfera de Cabo de Hornos: el Parque Nacional Yendegaya, el Parque Nacional Alberto de Agostini y el Parque Nacional Cabo de Hornos. Este trabajo lo estamos haciendo a través de la metodología de los estándares abiertos,
que una metodología en el cual tú, a partir de identificar objetos de conservación, empiezas a desarrollar, a identificar las amenazas sobre estos objetos y luego estrategias de conservación. Es una metodología que se está usando bastante en todo el mundo en cuanto a conservación, y CONAF la ha adoptado y nos ha mandatado a nosotros que trabajemos estos planes de manejo a través de esta metodología. Ya llevamos casi 2 años de trabajo y cada uno de los parques ha ido avanzando en diferentes etapas. Empezamos con Yendegaya, estamos con D'Agostín y Cabo de Hornos. Y uno de los objetivos de esta visita a Isla Hornos es poder identificar los ecosistemas y poder identificar algunos objetos de conservación y amenazas. Primero que todo, que es un sitio bastante prístino. Hay una gran diversidad de aves, podemos ver bien diferenciados distintos ecosistemas que hay en la isla, y nos da personalmente un impulso para trabajar aún más en lo que estamos haciendo. Una de las amenazas potenciales que se ha descrito en bibliografía es la presencia de bisón. Hasta el momento, lo que hemos caminado a la isla, no hemos encontrado todavía ni presencia directa ni indirecta. En el caso de que encontráramos, sería bastante trágico para la isla, porque vemos muchos pingüinos con juveniles y polluelos también. En época un poco más temprano, en la época reproductiva, podría haber bastante huevos. Hay agua dulce que le viene muy bien al bisón, por lo tanto tiene todas las condiciones para poder ser un depredador que arrase con la avifauna del lugar. Por lo tanto, hasta el momento no ha ido bien en ese sentido, no hemos visto bisón. Despedimos esta expedición con un gran mensaje de esperanza, una esperanza que no se puede transmitir en muchas partes del mundo y está dada por la gran solidez de Chile, el compromiso de enfrentar con la COP25, ¿no es cierto?, el cambio climático, pero también con el hallazgo de los pingüinos, las carancas que encuentran todavía un refugio. Tal como en medicina es mejor prevenir que curar, en esto es mucho mejor que conservar que después tener que remediar o restaurar. Cabo de Hornos es uno de los pocos refugios en el mundo y representa un pulmón azul dado por el mar y un pulmón verde dado por el Cabo de Hornos y esta cuenca forestal.